Bueno, nos encontramos en un espacio único. La verdad que me recuerda mucho a Roma. Nada más que entrar nos quedamos prendados, ¿no? Es como un imperio. De Medici abre sus puertas con una nueva gerencia. Son nuevos propietarios y queremos hacer mucha mención en ello porque nada que ver, incluso la decoración y todo. Vemos un nuevo espacio totalmente diferente, aunque ha conservado ese aire italiano, ¿no? Bueno, Paolo Miste, que es un experto en todo lo que se refiere a la decoración, a los eventos, al glamour, a la gente en sí, a la sociedad. Él es el mejor para definirme el nuevo concepto. Pablo, ¿qué tal? Hola Elena, ¿cómo estás? Un placer saludar a todos tus televidentes y estamos aquí con una nueva apuesta de la familia Sobel, Johnny Sobel, acompañado por su madre Carol, quien tiene una larga experiencia en Londres, habiendo trabajado para importantes personalidades. Con Bill Clinton, han estado con Michael Jackson, con la Casa Real Británica, han decidido hacer una fuerte apuesta y han tomado este sitio que conserva un nombre que ya lleva desde hace unos 25 años y han hecho un cambio de look total. Aquel que recuerde el viejo de Medici no tiene nada que ver. Es todo un ambiente hecho en tonos blancos y grises, que en verano es totalmente de relax y en invierno pasa a ser un sitio más acogedor. La carta es muy nueva, es una cocina internacional, con un chef fantástico al frente y un grupo humano en la cocina y en los camareros, que es increíble lo bien que se llevan. La fuerza que ponen para que todo esto salga bien, el espacio exterior, volviendo al restaurante, la terraza que está al comienzo, también todo en los mismos tonos, todo en blanco y gris, y con cambios para después del verano en lo que respecta a su parte de atrás. Hay muchos proyectos, la idea es crear un espacio, no el típico restaurante, sino un espacio donde hacer eventos, donde poder hacer fiestas. De Medici hoy es un estilo totalmente distinto con el sello que le imprime la familia Sobel. Y bueno, ¿con esto gastronómico se ha basado en la cocina italiana, mediterránea? No, es cocina internacional. Hay pastas, hay pescados, hay carnes, hay entrantes. Lo divertido, por ejemplo, ahora de Medici está abierto desde las 9 de la mañana hasta pasada la medianoche. O sea, tenemos almuerzos, desayunos, cenas. Y una de las opciones para el desayuno es un polo. Un polo hecho en yogur griego, totalmente desnatado, cero grasas, pasado por muesli. También hay polos de mojito y de sangría, para el que quiere a media mañana atardecer algo un poquito más fuerte. Hay muchísimas novedades culinarias. Hoy ustedes van a tener la posibilidad de degustar parte de su menú y bueno, mañana en la gran fiesta también habrán otras opciones. Bueno, ¿qué te parece si me presentas a los propietarios y le preguntamos por qué decide invertir aquí en la Costa del Sol, en Marbella? ¿Te parece, Pablo? ¿Me ayudas con la traducción? Porque ellos son de nacionalidad británica. Ellos son ingleses y son británicos y ahora nos acercaremos a saludarlos y junto con Marino él hablaremos un poquito también. Cargo en la empresa, que para que todo el mundo conozca el nuevo Relaciones Públicas, imagen, un poco todo, ¿no? Más o menos un poco como siempre, en lo que ya me tienen acostumbrados. Estoy más fuera del restaurante que dentro, dándolo a conocer, hablando con la gente, trayendo novedades y siempre contactando con todos ustedes. Gracias, Pablo. Vamos a intercambiar opiniones. De Carol y de Johnny. Gracias.